todos, hola, 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 tengan todos una espectacular noche y gracias por estar acá conectado con nosotros por este canal HTV. Cada día crece, crece y crece más. Y también gracias por estar siguiéndonos en la página Deportes al Desnudo, que le llegamos a cualquier rincón del país y del mundo por el canal CHTV y también por la página de Deportes al Desnudo. Hoy, como ayer, como mañana, como pasado, tendremos un programa lleno de opiniones, de debates y analizaremos esa mala noticia que no nos ha gustado a nadie que estamos involucrados en el fútbol, tan aficionado como es lo que se maneja desde Costa Rica, en donde puede caerle todo el peso de la ley a Henry Figueroa por haberse negado a hacerse la prueba antidoping. También analizaremos un tema que llama la atención acá, es el regreso constante, el regreso eminente de los futbolistas que siempre salen al fútbol extranjero, que después vuelven de donde salieron. El caso Espíndola, ¿qué debe hacer Maratón con Espíndola si es que debe cederlo para el Prisa o conservarlo? Tal vez no le pasa lo mismo que le ha pasado con Justin Arboleda. Joel Funes, buenas noches. Buenas noches, Don Limber. Buenas noches a todos los amigos de CHTV, a la gente que está en sintonía nuestra a través de ¿Qué pasa? Es un placer, es un enorme privilegio de poder estar compartiendo con ustedes esta hora de programa deportivo. Con los temas interesantes que ya los acaba de adelantar Don Limber, analizaremos esta situación del tema de Henry Figueroa. Una mala racha, digámoslo así, la que le está pasando, la que le está ocurriendo a Don Henry, a Adalberto Figueroa, que está haciendo la FENAFUT también por respaldar a este futbolista, o que no está haciendo también, ¿verdad? Eso tenemos que analizarlo también en este programa. Así que es un placer y quédense con nosotros. Eso, en verdad, yo vuelo de la FENAFUT. Eso casi nunca hace nada, no es problema de ellos. Te garantizo que van a dejar al jugador solo o ya lo dejaron solo. Así que espero que todo se resuelva. Denis Ruiz, buenas noches. Hola, Limber. Saludos también a Joel y saludos a la gente también. ¿Qué dice el fútbol menor? Pues está todavía de vacaciones, queriendo arrancar este fin de semana y esperando que vengan cosas buenas, cosas importantes para los niños, ¿verdad? Que son el futuro de nuestra selección nacional y son el futuro de nuestro país, ¿verdad? Y lamentando también lo que le ha ocasionado o lo que le ha pasado al señor Henry Figueroa, un gran jugador, prospecto para la selección, ya había sido o ya era un legionario más. Esperemos de que él pueda resolver su situación. Aquí vamos a ver y vamos a hablar un poco de lo que le ha sucedido, cómo puede de repente él hacer para salir de este escabroso problema en el que se ha metido. Pero bueno, esperemos de que pueda resolver porque es un jugador importante para la bicolor y para los equipos en los cuales él posiblemente se podría haber vinculado, ¿verdad? Así que de eso, de más, vamos a hablar también, estamos también a pocos días, Limber, Joel, de arrancar el torneo de clausura de la Liga Nacional, donde los equipos ya se están preparando, ya los equipos también están moviendo el mercado de fichajes, donde se ha escuchado que el Maratón posiblemente, bueno, ya se reafirmó en sus redes sociales de que Cristian Calix será un refuerzo más para el equipo y esperando qué es lo que se da para el arranque de este torneo de clausura 2020. César, la pregunta es... Aquí están los números de teléfono. ¿Qué marcado queda el fútbol de Honduras por el supuesto? Número de teléfono para que usted sea parte de este programa, 2221-1033, 2221-0902. Denis, vos organizaste, fíjate que Denis es un compañero bien podido, bien activo. ¿Organizaste un torneo navideño para los niños? Mira, a los niños les encanta jugar, a los niños les gusta el fútbol y la idea de esto es darles esa proyección, que se diviertan, ¿me entiendes? No sabemos que el día de mañana podamos tener un seleccionado sub-17, un seleccionado sub-20, sub-23, pero la idea es de que los niños jueguen al fútbol, ¿verdad? Y que se haga de la manera transparente en el cual nosotros hemos tratado de lograr en lo que nos
nos hemos podido involucrar, de que los dirigentes deportivos, de que los padres de familia y que los niños gasten lo menos posible. Y bueno, sin ningún patrocinador hasta este entonces. Pero yo sé que vamos a tener. Pero se maneja que los que están involucrados en el fútbol menor son medios pícaros. No, hay de todo. Y te voy a decir una cosa, hay de todo. Si hay ahí arriba, sin vergüenza. Pero parece bien. Que los del fútbol menor siempre tratan de superar lo de arriba, porque arriba, después tiene que ser una auditoría. Siempre hay gente pendiente en el fútbol menor. En el fútbol menor no hay ninguna auditoría, ¿me entendés? No hay ninguna auditoría. Y la idea es de que eso se vaya acabando desde muy pequeño, ¿me entendés? Para que de arriba los niños vayan pudiendo disfrutar plenamente. De hecho, ¿qué cargo tenés ahí, Denis? Me toca ser presidente de la categoría U9 de aquí de la Liga Federal de Tegucigalpa. No creas, no es fácil. Pero cuenta. Mira, ser presidente ahí tiene más problemas uno que Bin Laden. Me contaron que sos un dictador como presidente. Todo el mundo está acostumbrado al relajo, todo el mundo está acostumbrado a hacer el macaneo y el desorden. Cuando querés ordenar algo, a todo el mundo le molesta. Ah, entonces vos pusiste... Hay que poner orden. Arranquemos, muchachos. Joel, ahí podría haber una mala noticia por el fútbol nacional. Una supuesta suspensión de Henry Figueroa. Tenemos una llamada. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Quiero saber si se va a dar la contratación de Motagua, el jugador de 36 años. Podría anunciarlo entre mañana en el transcurso de esta semana. Ya tiene todo listo para viajar. Sí. Klusener, sí. ¿Y usted lo quisiera en el equipo? Claro, queremos probarlo. Ah, ya. ¿Y a Cosley lo quisiera en Motagua? Uy, como que no, hombre. Ah, ya. Sería un buen refuerzo para Motagua. ¿A Saúl Martínez? No, ya. Saúl Martínez no. No, ya no. No, Saúl, este tiene 37, Saúl tiene 39. ¿Cuál es la diferencia? Ah, no, pero él está en el fútbol del Semira ahorita. ¿A dónde? El fútbol del Semira. Ok. Gracias, señor. Gracias por... No, Costle, el presidente ya le comió el mandado. Ya parece que suena fuerte ya, que regresa a Puerto Cortés. Ok, el caso de este muchacho, Henry Figueroa. ¿Qué puede llegar a pasar, Joel? ¿Qué puede llegar a pasar con Henry Figueroa? Bueno, no, lo que ya pasó, pues, porque hoy ya la Federación de Costa Rica, o por lo menos ya el fútbol de costarricense, ya ha pronunciado con respecto al tema de Henry Figueroa. Se vienen sesiones duras, complicadísimo el tema para Henry Figueroa, y tienen estatutos muy bien ordenados, cosa que aquí no conocemos el orden acá en nuestro país. Se menciona ya una sanción dura de 4 años, inhabilitado completamente del fútbol, por haber huido, por haber escapado de una prueba antidoping, donde él seguramente se sentía señalado, acusado desde antes de practicársela, y lo más sensato para él en ese momento, no se le pudo ocurrir nada más que tratar de huir, tratar de dejar esto a un lado, pero no contaba con que la justicia era muy fuerte, ¿verdad? ¿Se acabó la carrera de Henry Figueroa si le meten esos 4 años Denis Ruiz? Mira, la verdad es que no sé si se acabó, ¿me entendés? Eso no me corresponde a mí, pero sí realmente está metido en muchos problemas Henry Figueroa, un jugador destacado en el Motagua, jugador destacado también y que se había vuelto un baluarte en el equipo de la selección nacional, tomado en cuenta en todos los procesos. Así que yo creo que él ha de estar viendo la salida, porque me imagino que puede apelar. El castigo mayor, como lo acaba de decir el señor Joel Funes, era de 4 años y el menor es de 2 años. Lógicamente, para un futbolista que vive de esto y que su familia también depende de eso, estar 2 años o 4 años parado, yo creo que es caótico, ¿me entiendes? Es caótico porque va a estar sin recibir los sueldos que él está acostumbrado, los sueldos que de repente él había soñado tener, porque ir a Costa Rica y jugar en uno de los equipos más importantes de esa nación, a él le venía muy bien, incluso estaba ganando mucho mejor de lo que ganaba en Motagua. Ahora hay que averiguar cuál fue los hechos, cómo sucedieron. Lo único que sí hay que decirlo, que el no haberse presentado y haber salido
y no haber ejecutado la prueba antidoping, a él lo señala como que lo hizo, ¿sí? Y fue positivo, ¿sí? ¿Entendés? Así que ojalá que él pueda tener ayuda de la Federación Nacional de Fútbol. Y, ¿pero qué le puede ayudar? ¿En qué le puede ayudar la Federación de Fútbol de Honduras? Mira, si yo, este, es lío, apelar, este es un lío muy personal de él. Sí. Un lío muy, muy personal. Las leyes van más allá de Costa Rica. Se viene la FIFA encima de Henry Figueroa. Que le puedan ayudar. Mira, ahí está el abogado Josué Guzmán, amigo de Galicia. No, que también lo puede esa es una responsabilidad. Buenas noches, Galicia. Es un gusto tenerte acá. ¿Está acabado Henry Figueroa, Galicia? No, ya está frito. Ya Henry Figueroa no tiene vuelta atrás. Aquí no es de abogados. Aquí ya no es un tema de si es o no Henry Figueroa capaz de demostrar que se le murió a alguien. El caso es que Henry Figueroa se la jugó mal. Y se la jugó mal con el sentido de que vos, la causal por la que te tenés que ausentar, sé franco mejor. A Henry Figueroa le hubiese ido mejor diciendo: me apliqué un medicamento sin consentimiento del club, sin consentimiento del médico del club, me lo automediqué, no tengo una receta médica y por eso no me quiero someter porque voy a dar positivo. Le hubiera resultado más barato eso a Henry Figueroa y comprobarlo como lo hizo Johnny Palacios en su momento. Lo suspenden mientras abren la investigación. Cuando el futbolista dice: me automediqué, no le dije al médico del club, no le dije nada a nadie, utilicé una gota para los ojos porque andaba irritado, no necesito prescripción médica para comprar eso en mi país, por eso lo compré. Y me lo pudo demostrar de que realmente en Honduras es fácil conseguir una gota para los ojos, ¿no? Pero yo creo que, mira, aquí no hay que hacernos chivola, viejo. Lo que pasa es que también yo siento que acá queremos buscar la manera a veces de cómo solidarnos con este muchacho. Pero aquí no fue medicamento, eso estoy seguro yo, no fue una pomada. Aquí fue aparentemente algo poderoso. Es un doping administrativo automático. Algo fuerte. Cuando vos te negás. Como el caso de este muchacho que se negó en Costa Rica y salió huyendo. Y también, mira, y ojo, no solamente Henry Figueroa está en problema en Costa Rica, también el equipo. Porque el equipo le abrió el camino para que se fuera. No, el equipo no tiene responsabilidad, Limber. No tiene responsabilidad. El equipo, mira, le abrió el camino para no que él se fuera. No tiene responsabilidad. Claro que sí. Limber, no tiene responsabilidad el club. Te pregunto yo, ¿a quién sancionó la UADA? ¿A los atletas rusos o a Rusia? Ok, a los atletas rusos. ¿A los dos? No, a los atletas. Ojo, Rusia. A Rusia no lo ha suspendido en ninguna disciplina. No, para la próxima. Mira, a ver, Rusia. Atletas rusos que hayan sido entrenados bajo la filosofía que tienen como país no podrán participar. Ok, no puede. Tenemos llamada. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Fíjense que. Me parece muy interesante, primero, el desorden que tenemos nosotros acá. Acá le dicen a un jugador que va para el doping, nadie hace caso, y siente un equipo de los llamados poderosos, de los cuatro, no sucede nada. Lógico, se van a un país donde hay, empezando con la cultura, que es diferente, el orden que ellos tienen que es diferente, y si hay una directriz que se tiene que hacer un doping, y él sabe de que él anda mal, lógicamente, él vive porque al final que va a dar un positivo. Vergüenza para él, para como jugador, vergüenza para la familia y vergüenza para el fútbol de nosotros que tenemos también. Entonces, ¿qué hizo él? Huir de una responsabilidad, de un resultado que él ya sabía que era lo que iba a obtener ese resultado. Se ha armado, él armó para mí, parecer. Era toda la película de que la familia, de que este, que el otro, y al final todos supimos que era pura mentira. ¿Qué nos deja mal parados a nosotros como país? A un jugador, ¿de dónde viene? Van a decir, de Honduras. Pongámosle ojo, porque ya miraron lo que sucedió con aquel muchacho. Y si ustedes miran las ligas organizadas, profesionales, el doping está a la orden del día. Ese era mi opinión. Ok, gracias, señor. Quiero saludar hasta Costa Rica a Bernie Núñez, que es nuestro corresponsal del desnudo de acá también este programa. Nomás salió la información en Costa Rica, Bernie me la trasladó inmediatamente. Gracias, Bernie. Mira, fíjate que aquí en el fútbol nacional
este muchacho Figueroa tiene que responsabilizarse de las consecuencias de sus acciones. Eso lo tengo bien claro. Ese es un problema que él tiene que resolver él solo. Tiene que dar una explicación real. Ok. La otra, acá hay una pregunta. ¿Queda marcado el fútbol de Honduras por el supuesto doping de Henry Figueroa en Costa Rica? Sí, queda marcado. Claro que queda marcado. ¿Sabes qué? ¿Sabe cómo se ha manejado aquí el fútbol nacional? ¿Sabes cómo se ha manejado el fútbol nacional? Los gerentes. Hablo de todos los gerentes poderosos de los equipos grandes. Limer, siempre andaban corriendo. Siempre andaban corriendo. Para evitar que ese jugador llegara al examen real, al laboratorio real. Los gerentes siempre andaban haciendo mandracada. Sí, Limer, evitando, ¿pero es que evitando. ¿Se hace prueba antidoping acá? No te estoy contando que los gerentes de los equipos grandes. Escúchame. No te estoy contando que los gerentes de los equipos, cuando se daban cuenta, te voy a poner un ejemplo. Oscar Lagos. ¿Dónde salió Oscar Lagos? Pero vos me estás hablando de la época del 2000. Todavía es. Yo te voy a decir algo. Todavía es. Mira, hoy ya no creo lo hace. Creo que la última prueba antidoping que se hizo en Honduras fue como en el 2009, 2010. No jugaba Henry Figueroa. En Honduras. Mira, te voy a decir algo. Y sí queda marcado el fútbol hondureño con las preguntas que pusiste. Sí, queda marcado. ¿Por qué? Porque aquí vos venís, jugás partidos importantes, jugás partidos que no son importantes y no se hace prueba antidoping. O sea, Henry Figueroa es un caso, ¿va? Pero ¿dónde lo fueron a descubrir? En el extranjero. ¿Por qué no lo descubrieron acá? No hay que ser irresponsable en decirte que Henry Figueroa dio positivo a una prueba de doping. No. Lo da positivo de una forma administrativa, nada más. Pero se da positivo. Porque así lo dice el reglamento. Pero no hay una sustancia que compruebe, que diga que ese muchacho salió positivo por cocaína, marihuana. Es peor. Pero es que es un doping positivo administrativo. Aquí se tiene que hacer. Mira, podemos hablar de Henry y me imagino que en la Liga Nacional hay varios. ¿Sí o no? Claro. Hay varios. Pero aquí no se hace prueba antidoping. ¿Por qué? Porque no hay presupuesto, dice. Porque no hay dinero y entonces nuestro fútbol sigue siendo la peor única que la prueba antidoping que yo he visto. En Jamaica se hará prueba antidoping. Déjame hablar yo, porque yo voy a parar de espectador. Las únicas pruebas de antidoping que yo he visto acá en Honduras es cuando hay eliminatorias. Los de la CONCACAF son los que encargan de hacer pruebas antidoping. Sí. Pero los de la Liga Nacional yo no nunca he visto una prueba antidoping aquí. Sinceramente que nunca han hecho una prueba antidoping. ¿Sabes cuándo fastidian los equipos? Estoy una cachetada para la... La Liga Nacional es una putería, yo lo tengo bien claro yo. Es un acto individual. Y yo, porque Henry Figueroa no quiso someterse a una prueba, voy a decir que Bubba López. ¿Has visto pruebas antidoping en una final acá? Entonces darían positivo. Nos dan una lección clara. Nos dejan en ridículo. Entonces darían positivo todos los futbolistas de selección nacional en cualquier competencia. Ahí digo yo, el fútbol hondureño está mal y es una vergüenza. Sergio Mendoza, ¿salió positivo? Sí, salió positivo. Oscar Lagos. ¿Qué época es? No, te pregunto yo, ¿qué época es? Si hoy es peor que antes, porque por lo menos antes... ¿Qué época es? Porque por lo menos antes te traumaban. Mira. El pasado reciente, dame casos de positivo de doping de fútbol hondureño. Ahí está este muchacho. No comprobado a través de la sustancia científica. No está comprobado. Manuel. Es un doping administrativo. Tenemos una llamada, buenas noches. Aló. Buenas noches, caballero. Sí, aquí yo le quería decir ahí al trigueñito este, y de que se asuste este tipo, y Maradona no quedó marcado toda Argentina. Es una persona, varón, tranquilo, no meta al saco todas las papas, tranquilo, no discrimine a las personas. Si usted está señalando, usted tiene problemas, pues señale, tranquilo, calmado, con la medida con que mides, será medido. Y los humanos son humanos y erran y fallan y pecan. Ahora, yo creo que usted es perfecto, usted no tiene ninguna falla, pero tenga cuidado. Mira, muchas gracias. Cuando Maradona desprestigia al país por una persona, usted no puede desprestigiar a todos los jugadores.
Bueno, muchas gracias. No, cuando hablamos de Maradona, cuando hablamos de desprestigio, es un acto individual. La Liga Nacional, porque no, la Liga Nacional queda en ridículo. La Liga Nacional queda en ridículo. Yo no voy a echar el hecho en un mismo saco a todos los jugadores. Es Costa Rica, no es de Honduras. Es que en Honduras no se practica. Estaría de acuerdo yo. Mira, estaría de acuerdo yo. Se hace, pero acá no se hace. O sea, en que todavía estamos. Estamos hay otra primitiva. Hay otra llamada. Hay otra llamada. Démosle paso a la llamada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí? Ok, se cortó. Espérate. No, nada, Manuel. Cuando Maradona salió positivo. Justificar. Cuando salió Maradona salió Valdés positivo. Valdés no era drogadicto, espérate, también. Espérate. ¿Ah? Claro que se golpeó el fútbol argentino. ¿Cómo? Claro que sintió un golpe. En su momento sí, en ese momento exacto. Hoy ya quedó la historia. Hoy solo se recuerda a Maradona, pero en su momento exacto fue la selección de Argentina. Mira, vergüenza. Sería si tuviéramos como mecanismo el dopar a nuestros futbolistas para tener un buen rendimiento. Siempre se dopó. Contá la historia vos. Manuel, tal vez Limber cuando salvó la categoría de la universidad. ¿Cuántas veces te drogaste? Vaya, contéstame. ¿Cuántas veces te drogaste? Escúchame. ¿Vos cuántas veces jugaste drogado? Escúchame, Manuel. Contéstame. ¿Cuántas veces te metiste droga para correr? Manuel. Contéstame, pues. Te voy a responder. Relájate. Te voy a responder. Mira, ven, a veces nosotros cometemos. Escúchame, Manuel. Parece que jugaba dopado. Es que no estoy hablando de. Contra Brasil, jugaste dopado. 1-1. Contra Brasil, jugaste dopado. Manuel, te voy a escuchar. En universidad, jugaste dopado. Manuel, ¿contestás sí o no? Corrió más que Usain Bolt en Colombia. ¿Sí o no? Si no me dejas hablar. Contesta sí o no. Escúchame. Es que es una pregunta directa. Sí, mira, no, sí, no. Que yo te digo hoy en el otro programa. No, te pregunto yo. ¿Aló? Sí, no. Ah, no, no, no lo dejas hablar. Lo pasan puteando. No, contéstame. Sí, no. No, Manuel, pero te voy a explicar. ¿Te drogaste Motagua? Manuel. Contesta. No, Manuel. ¿Te drogaste Olimpia? Espérate, Manuel, hombre. Deja de estar preguntándome, formándome preguntas como niño. Manuel, mírame, Manuel. Hablemos uno por uno, loco. Mira, a ver, las consecuencias, las acciones de nuestros futbolistas de una manera irresponsable, como lo ha hecho Henry Figueroa, una se debe al mecanismo que ha utilizado la Liga Nacional aquí cuando se refiere a la prueba doping, que no existe, es una mentira. Relajado. La otra, espérate, Manuel, que vos tocaste un tema acá. Mira, acá han habido preparadores físicos, incluso directivos, mal formados, que buscan la manera de cómo inyectarle mejor rendimiento a sus jugadores a través de pastillas, de bebidas o de cualquier otra cosa. Cuando vos no has estado dentro de un mundo extremadamente... Es que lo que pasa es que ustedes creen que el fútbol es limpio, loco. El fútbol a nivel mundial es sucio, es una porquería que te genera dinero, que se ha convertido en industria. Sebas, hace un paréntesis ahí. Déjame hacerme un paréntesis ahí, porque Limber dice que le habla con propiedad. Hacemos un paréntesis ahí. Te voy a replantear la pregunta. ¿Qué dirigente del fútbol hondureño te ofreció drogarte para mejorar tu rendimiento? No, Manuel. No te no, voy a. Mira, escúchame, Manuel. Dentro, no, pero no te lo voy a. Mira, ve, lo que pasa es que, mira, hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Se quedó dentro del fútbol, se queda. Yes. Pero lo que dice Ahora yo te voy a decir. Lo que dice. Espérate. ¿Sabes cuántos jugadores en la Liga Nacional juegan fútbol cruzado, cocaineado, marihuaneado? ¿Sabes cuánto? Mucho. Lo que pasa es que ellos sí. Ellos tienen impunidad para hacerlo. Porque la prueba de antidopaje. Es que eso es lo que vos. Mira, Limber. Si Henry Figueroa. Que yo no sé, ¿verdad?, lo que tomó, si fue una crema, si fue lo que vos decís, solamente él sabe, porque no le han hecho las pruebas. Estuviera jugando en Motagua, estuviera jugando en Motagua. No sale. Entonces, ¿quién tiene la culpa? El sistema de la Liga no Nacional. No sale. ¿Has visto un jugador del Olimpia que haya salido positivo? No, mencioname nadie. No. Nadie. Bueno, mencioname entonces. No.
de esta década, espérate, que acaba de concluir. Espérate, Manuel. ¿Qué jugadores salieron dopados a nivel de selección de la Liga Nacional? Mírale, Manuel. En competencias internacionales. Manuel, okay, ok. Cuando fuimos a todo, fuimos a mundiales juveniles, espérate, fuimos a Juegos Olímpicos, fuimos a Copas del Mundo, mencioname. Manuel. Manuel. Uno, dos jugadores. Manuel. Positivos, Manuel, por doping. Manuel, no, 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 mira, pero si fuera un común denominador, mira, si esto fuera llamaba, una constancia, estuviéramos en cualquier competencia siendo noticia, Manuel, por temas de doping en cualquier hay competencia. Hay una llamada. Aquí no se hace, hay una llamada. Yo voy, hay una llamada. Yo voy. Dale paso a la llamada. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién llama? ¿De dónde nos llama? Los jugadores dopados que salieron, Oscar Lagos y Carlos Pérez Olivera, jugaron en Motagua. Ese, yo lo conozco, ese jugador, espíritu cocainero. Se me tuvo que salir en Colombia. Figueroa. En Colombia salió. En los 90. Ese. En 2000. No, papá, ¿a dónde le hicieron más un tiempo para él? No. Oscar en Olimpia no salió. Páez salió en otro, rollo. Páez salió en las noticieras, fue sí, que salió. Díganos. Carlos Páez, el mexicano Lagos. Sí. Muchas gracias. Vaya. Lo que se ve es que esta, persona... Las encontró con sustancias, que es distinto. Mira, loco, consumiendo. Loco. No los encontraron con la paga del doping. Mira, acá me acuerdo que salió una vez Argueta del Vida, salió John Aston Boden. Creo que salieron como tres jugadores, pero de la costa norte. Mira, Manuel, compañeros. La Liga Nacional... Y los equipos no han agarrado con responsabilidad el comportamiento de sus jugadores dentro de sus instituciones. No les hacen la prueba. Mira, yo siento... De doping a los jugadores, okay, aquí en la Liga Nacional. ¿Saben qué significa doping, pues? Sí, pero yo siento... Ok, vamos por un enlace. Jorge Baquedano, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Es un enlace inmediato de CHTV. Enlace inmediato. Bien, así es, muy buenas noches. A esta hora, pues, un fatal accidente se ha realizado en lo que es la carretera que conduce de La Matío hacia Jícaro Galán, a la altura de Quebrada Honda, en Nacaome, donde una persona ha perdido la vida en este accidente. Fatal prácticamente este accidente, donde un carro ha dado varias vueltas y la persona que se conducía de sexo masculino ha perdido la vida en este accidente que se ha llevado a cabo en lo que es la carretera que conduce de Jícaro Galán hacia el Amatío, a la altura de lo que es Quebrada Honda en Nacaome. Oiga bien, ha dado varias vueltas prácticamente este automóvil, donde lastimosamente pues una persona ya perdió la vida. Es la persona que llevaba prácticamente el carro de color negro, un carro de color negro Tacoma. Hay otro carro que está también pues prácticamente súper golpeado a la orilla de la calle, donde prácticamente el carro que venía de la parte de La Matío hacia Jícaro Galán es el que se ha accidentado y ha dado varias vueltas y una persona ha perdido la vida en lo que es la carretera que conduce hacia el Amatío, a la altura de Quebrada Honda en Nacaome. Una persona ha perdido la vida más en un accidente de tránsito. Ya la policía está cerca por llegar, porque prácticamente nosotros de la prensa nos damos cuenta primero que la policía, y prácticamente ellos no han llegado a lo que es el lugar del accidente. Hay varias personas que están ayudando a querer sacar un perrito que llevaban ahí en lo que es el automóvil. Ahí va un perro junto con el dueño y pues el perrito se ha salvado, pero el dueño ha muerto en lo que ha sido este fatal accidente en lo que es la carretera hacia el Amatío. Este es mi informe a esta hora. Yo estaré atento al nombre de esta persona y a las investigaciones que haga la policía sobre este caso y de este accidente, cómo fue y quién tuvo la culpa. Yo vuelvo a estudios principales de CHTV. Este es un enlace inmediato de CHTV. Ok, lamentable lo que ha pasado en este accidente automovilístico en donde ha perdido la vida este caballero. Vamos a una pausa y cuando retornemos, ¿saben qué? Seguimos con el debate. We'll be right back.
ley de alivio de deudas son empleados públicos. Tranquilos, empresa, amigos. Soy tres. Un desacierto grave para nuestro país. Hay una comisión de investigación. No podemos permitir seguir operando desde la cárcel. Noticiero CHTV, profesionales con experiencia. Bueno, continuamos. Hay bastantes personas conectadas a través de la página de Al Desnudo Deporte. Voy a leer unos cuantos mensajes. Ale Robledo dice acá, Limber... Saca ese Manuel de ahí. No, mi hermano, Manuel acá es importantísimo. Lo que podríamos para... hacer es separarlo un asiento de acá. Sí, porque Limber... Sí, porque... sí, no es que Manuel siempre... Mira, yo no es que hace este men acá. Limber ya lo abraza. Denis, no, Denis, vos sos el, de lo, vos, el del vergueo acá, sopo. Porque vos sabés que Manuel no, siempre se ha sentado allá. Aquí tiene que ser Manuel. Es que fíjate que estando ahí... Estando acá ahí, de... No en esta esquina. Estando ahí no me deja hablar. Mira, escuchame, dice este... Gabriel Ford, dejen hablar a Limber... Solo Manuel quiere hablar y no deja hablar a los demás. Ok, hace caso, mira, Manuel. Ya hay otros que no quieren dejar hablar. Acá, voy a aplicar tu medida. Acá dice Ronaldo. Hablen ustedes después, pues, aquí los miro. Ok, acá dice que hable solo Manuel, dice este muchacho. Tiene un montón de anticuerpos, Manuel. ¿Va? ¿Vos tenés algún mensaje, Denis? No, saludos a Carlos Licona, que nos está sintonizando desde el Lato, ¿verdad? Saludos a Denis. Y los demás del programa, Tulio Moncada, Julio Chávez, Víctor García, Ronald Maradiaga, Raúl Díaz, Ronnie Cervellón, Marvin Romero. Y bueno, a toda la gente también que está en sintonía del programa, ahí están los teléfonos en pantalla, 2221-1033, 2221-0902. Y bueno, pueden llamar, intervenir y también referirse a los temas que nosotros estamos tocando para que aquí los debatamos juntos, ¿verdad? Otra cosa, si quieren publicitarse aquí en el programa, ¿qué pasa? En el transcurso de mañana estaremos trayendo un número de teléfono para que nos contacten. No, pues claro. Hay que traer. Talorito, hombre. No, no, para que no lo tengan, no lo conecto. No, vamos a conectar las redes sociales también. Y manden un correo. Sí, no, mira, o a través de las redes, en aldenudo.hn, sí, que te escriban. El teléfono. O me escriban a mí a Diario Sport Honduras, ahí nos van a hallar. También. O a las redes personales de cada quien. Porque sí queremos. Que queremos vamos a tener que poner ahí. Porque queremos publicidad para crecer, o no, loco. Para crecer, ¿qué queremos nosotros? Publicidad, tenemos que tener publicidad para crecer. Sí, los medios de comunicación subsisten. Nadie por publicidad. Te va a buscar, Limber. No, pero le estoy mandando. Ah, no, pero aquí va a estar Limber esperándolos. Nadie te va a llamar y te va a Limber. Atendamos una comunicación. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mire, quiero participar. Sí. Sí, estoy hablando de Lachito y Oro. ¿Cómo está, hermano? Hay iguana ahí todavía. Hay garrobo todavía. Es lo que me den es todo, la iguana. Es mi paisano. Saludos, paisano. Mire. Conocemos bien a Limber Pérez porque yo fui la persona que llevó a Jaime Rosales a maratón. Ahí estaba Limber Simón, Pérez cuando Simón, Jaime en Rosales. En el 96. ¿Se cortó? Se le acabó el saldo. Se cortó la llamada. Ahí está el amigo, pero no habla. Entre Martín Morales a Platense. Ah. Sí, pero bájale al tele, señor, que usted... bájale a su tele. Ya le bajamos un poco al tele, Porque sí, me acuerdo de Ronnie Morales, Simón, de Jaime Rosales, claro que sí. Bueno, Limber, lo felicito porque está en este nuevo canal. Yo lo miraba en el otro donde estaba, pero ahora lo miramos aquí. Lo felicito por el programa, pero sí lleven en orden la cuestión. Va, que hable uno primero, que alguien dirige el programa y no todos hablen al mismo tiempo, porque si escucha algo muy feo a uno televidente, que todos hablen al mismo tiempo. Señor, el del problema que este muchacho, mire, tiene toda la razón del tiempo. El que Limber no deja hablar a nadie, hombre. El que dirige. Es el mal ejemplo. Tenemos que mandarlo a la banca, dos a la banca. Este es el problema acá. El que dirige, el que no coordina. Me gustaba el Sergio y todo. Yo me acuerdo que Limber también, cuando llevó un maratón, llevó muy disposto a maratón, entonces... Yo creo que se tiene que formalizar ahora que ya es un señor. Sí, hombre, en maratón llegó. Hablaba, mire, ve. En maratón llegó con cuatro sí moños. Sí o no, que Limber hablaba más que el técnico en maratón. Claro, hablaba más que el técnico en maratón. Ahí está. Sí, okay. Que así como jugaba Limber dirige. Gracias, un saludo a toda la gente, Machito. Buenas noches. Un placer, así como jugaba Limber dirige el programa, jugaba de defensa y después iba delantero y dejaba botada a la banda. Sí, si no era un lateral que iba y venía. Ok. Muchachos, hay un tema
hay un tema acá, hay un tema que al final debería de preocuparnos a nosotros. Tal vez al aficionado no le interese, pero debería preocuparnos a nosotros y a los directivos. ¿A los periodistas? Claro, mira, debería preocuparnos un cierto momento porque al final nosotros acá, así como también criticamos, quisiéramos ver nuestro fútbol evolucionado, así claro, una mejor liga, de acuerdo, futbolistas que nos representen en el fútbol internacional de un con buen nivel. Están regresando los futbolistas que van al extranjero. Sí, hombre, ya vienen a buscar a su casa. Al tema, a ver si el compañero ahí. Ok, cambiemos la pregunta. Cambiemos de tema ahí, por favor. Mira, claro que preocupa, mira. Voy a arrancar con Denny porque vos después no lo dejas hablar. No, y Denny, mira, igual. Y Denny ya me hizo así, mira, así ve, a Manuel, mira, ey, ey. Manuel, mira, ya me hizo así, ve, así al suelo. No, vaya, no opino. No lo dejan hablar allá, aquí. Mira, suelta. No, lo opino. Chirinos, Félix Crisanto, recién este muchacho, Kevin Álvarez, el representante, dijo que había llevado, creo que un boxeador. Este muchacho, Calix. ¿Quién más es este? Se me escapa el lateral Ever Alvarado en su momento cuando fue a la MLS. Tuvo César Romero que lo trajo montado. César Romero. Mira, nuestro, Elder Torres también. ¿Por qué se están? Por Palma, claro que sí, Palma. Palma. Zapatea Mejía. ¿Por qué Darrison Vuelto en su momento? ¿Por qué se están regresando nuestros futbolistas del extranjero? Pero en el tiempo récord a nuestra liga, Denis. Mira, yo creo que el futbolista hondureño ha sufrido una transición y esa transición que ha sufrido el futbolista con estos jóvenes, ¿verdad? Que supuestamente eran los llamados a salir al exterior y mostrar el talento y la calidad de que tienen a nivel del estatus de acá, ¿verdad? En el extranjero no lo han podido demostrar. Han podido salir, pero no han podido afianzarse en un equipo de ligas de repente importantes. Ya han llegado con esa chapa de decir, este es un prospecto, a ser un jugador que tenga esa talla, pero no nos ha salido el jugador, no sé si es la sangre, no sé si es la calidad que ha disminuido, pero en su momento, no vamos a hablar de contextura física también, porque vos viste a Tyson Núñez, que es bajito y triunfó a donde fue, ¿entendés? Entonces yo creo que es la mentalidad del futbolista. De repente quieren salir. Y te voy a decir una cosa, una palabra que se escuche fea. Salen a pijinear, salen a conocer, a vagar, pero no van enfocados en triunfar, ya sea en Suecia, ya sea en la MLS, ya sea... Lo has visto cuando salió Rambo de León era, yo creo que... Yo creo que lo voy a dar. Era más analfabeto que varios. Ok, Joel, también esa falta de respeto. ¿Cuál es el problema, Joel? Porque a mí me preocupa, en lo particular, ahí está. No me gusta mucho. Los dos tuvieron que regresarse acá. ¿Cuáles los dos? Ok, ¿qué pasó? ¿Ya te vas? Te voy a decir una cuestión, mira, a ver. Nuestros dirigentes son los culpables. Están sacando jugadores muy prematuros. No han roto todavía el cascarón completamente y los quieren mandar al exterior. Están muy ansiosos por explotar a la nueva estrella del fútbol mundial. Así como lo fue David Suazo, como lo fue Carlos Alberto Pavón, Wilson Palacios, en su momento lo hizo Maynor Figueroa, en fin, varios jugadores, ¿verdad? Que desde la época, mira, desde que mandaron a Junior Lacayo tan prematuramente. También regresó Junior Lacayo. No, pero eso fue una oleada de jovencitos, que nunca... Estoy de acuerdo con Denis. Que no triunfaron nunca se afianzaron ni en sus propios clubes para que los mande ya a aventurarse al extranjero. Es como que vos le solté la mano a un niño en el bulevar. Ese niño te lo va a atropellar un carro. ¿Por qué? Lo va a atropellar un camión. Oíme, no, es que los dejan ir muy, muy, muy jóvenes. Este Kevin Álvarez, estamos viendo la fotografía. Es modelo. Estamos viendo la fotografía de Kevin Álvarez. Este ya iba con otra. Este ya iba torcido de la mente. No están. No, este ya iba muy viejo, más bien. Manuel, pero es que algunos no les entró tampoco. Manuel Galicia, ¿no están preparados nuestros futbolistas para ir a competir a las principales ligas del mundo? Hablo de estos actuales. Preparados están y las competencias las tienen. ¿Cómo? Preparados están y las competencias las tienen. Estamos en la Liga MX. Estamos hablando de la Liga Hondureña, don Manuel. ¿Van a dejar hablar? Bueno, habla. Fíjate que repete. Es verdad. Porque se te apagó el micrófono. Se te apagaron las pilas. Y después la gente cree que soy yo. Se te apagaron las pilas. Mira, ven. Las competencias, las cualidades y las capacidades las tienen. De hecho, por eso lo llevan. ¿Cuál es el problema, Limber? Y te lo pongo
con la realidad y sobre la mesa y que la gente lo entienda. El futbolista se pierde cuando mira el dinero. Ejemplo, Cristian Calix se va de maratón ganando menos de 20 mil lempiras. Michael Chirino se va de Olimpia ganando un sueldo como de 12 mil lempiras, 13 mil lempiras. Kevin Álvarez se va de Olimpia ganando un sueldo como de 20 mil lempiras. Otro jugador que haya salido reciente, estos jugadores, Batiz, César Romero, te garantizo que en Motagua lo que ganaban eran 8 mil a 7 mil lempiras. ¿Y los dos estuvieron en Estados Unidos? Otro jugador. Palma, el de Luis Palma, el del Vida. Luis Palma, el del Vida. Mejía. Eder Delgado, Zapatilla Mejía. Félix Crisanto, dime Félix Crisanto. Félix Crisanto no ganaba más de 20 mil lempiras en Motagua. Pero ganaba bien. O 30 mil lempiras por mucho en Motagua, cuando estaba en Motagua. ¿Qué pasa, Limber? Agarran 15 mil dólares, agarran 8 mil dólares en un solo mes y se pierden. La mente los divaga. Aparte, van a un país solos, tienen plata, se dedican a rolear, a molear, a ver en qué gastan su dinero. A pijinear, como dice. Entonces nunca terminan de salir. ¿Y qué pasa ahora en el fútbol de alto nivel? O al menos en el extranjero te debes dar cuenta que no llevas el tiempo, Manuel, para que te aguanten, para que sea banca, para que no te son profesionales, man. No son profesionales. No, por ejemplo, no, te pongo el ejemplo. No, mira, hay que poner el ejemplo de este muchacho. Que se cree mejor que Tony Cross. A David Flores ya no. Mira, el Cross hondureño queda muy corto ahora. El Cross hondureño cree que todo el mundo se muere por tenerlo. Que todo mundo en el extranjero, que, le vale chancleta que el todo. Bayern, que el Barcelona, que el Madrid, que el Atlético de Madrid, bueno, lo tienen en prelista. Está bueno que se las crean, pero que lo demuestren. ¿Me pueden prestar la guitarra a mi momento? Dale. No, mira, creo. Mira, Manuel, ¿qué fue lo que dijiste? Competencias y condiciones. Competencias y condiciones tenía Wilson Palacio, Maynor Figueroa. Competencias y condiciones. ¿Por qué se lo lleva? Tenía por negocio. Esto lo lleva. Esto lo es un engaño, Manuel. Mira, ojo. Esto han engañado a su representante. No, ahí está, porque regresan. ¿Cómo? Porque regresan. Si te han engañado a nadie, ¿por qué regresan? Mira, competencias y condiciones tenía Maynor René Suazo. David Suazo, cuando llegó a Italia y se afianzó y dijo: ¿saben qué? Si no me pongo la pila, regreso a Honduras y no quiero regresar a Honduras. Pavón. Competencia tenía Pavón, ¿me entiendes? Competencia tenía Edgar Álvarez. Mira, Junior Lacayo, Kevin Álvarez. Te voy a poner una Buba, vez. Buba López. Mira, una vez yo fui a ver, a mí me hablaban de este muchacho, el que vino recién ahorita de maratón. Cristian Calix. Aquí lo pintaban como un crack. Y yo lo miraba en la televisión. Yo la miraba. ¿Ah? Es buenísimo. Ok, para vos. Lo para que vos. Pasa es que espérate. Le falta más. Ok. Lo viste, en el Mundial. Trabajarlo. Yo escribí un artículo antes de que fuera para allá y le dije, y en el artículo está bien claro en el desnudo, que él iba a chocar con rocas. Ok. Yo lo fui a ver a este muchacho. Lo fui a ver yo. Dije, yo me voy a sacar aquí del maíz picado, como dice. Me voy. Mira. En el partido que jugó, cuando tenía que controlar, giraba. Cuando tenía que girar, controlaba. Cuando tenía que aguantar la pelota, tocaba de primero. Nuestros entrenadores los han engañado a todos, y es por lo que de regreso. O sea, no sabes jugar fútbol. ¿Cómo? Los entrenadores han... Hay una llamada, Manuel. ¿Puedes contestarla, por favor? Buenas noches. Buenas noches. Le habla Alexander Dubón de aquí, de Miraflores. Y quiero opinar. Creo que estos muchachos deben de imitar a David Suazo, a Emilio Izaguirre y a este Palacios, que estuvo en Inglaterra. Y no es porque se vayan muy jóvenes, sino que es la mala formación de que tienen desde muchachos, desde niños. Y pienso que eso les está afectando mucho. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Wilson Palacios, ¿sabes? Cuando vino a la Olimpia, no sé si lo tenía Chelato o lo tenía Edwin Pavón. Ojo. Cuando los consejeros en la vida son muy importantes. Sí, pero las condiciones también son importantes. Sí, es que las condiciones están, mira, las condiciones están, el fútbol ha cambiado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Mira, el tema de David Suazo, por ejemplo. Son de piedra estos jugadores, loco. Comenzaban a resurgir, creo, el tema de los contratistas en ese momento. Comenzaban a tomar notoriedad y seriedad. Pero había un consejero como el señor Ferrari de la mano de ellos. ¿Y Fabi Ferrari con él allá? No, pero le decía, mira, lo sentaba y le decía, mira, esta es tu oferta, es la oportunidad de tu vida. Las condiciones,
No te vayas. Manuel, ahora, Manuel, vienen y te quiero a Denny Ruiz. ¿Quién tiene mejores condiciones? ¿Quién tiene mejores condiciones? ¿David Suazo o Eddie Hernández? David Suazo. Eddie Hernández. David Suazo. Mira, Limber. Moverte con tu idea, Manuel. Esto también es de enfocar. Vámonos, loco. ¿Por qué no vamos? Volverle a responder. Mira, mandamos los saludos. Yo casi me voy. Ronald Maradiaga, saludos. Saludos también a Luis García, Dariana Andrade y el ingeniero Jorge Alexis Jiménez Espinal. Saludos a Jorge Alexis. Tolero, ahí está. Hay una llamada para cerrar, Denis. La última llamada, buenas noches. Damos la llamada, pues. Buenas noches. Buenas noches, también quería opinar. Díganos, amigos. Sí, yo creo que nosotros... Aquí... El saldo al señor, mira. Se le fue la llamada. Los entrenadores, es que el problema de Honduras hoy, de mi Pepe. Mira, antes de que lo vayamos, hablemos un tema serio. Mira, es que firmó Costly. Ya Costly lo anunció Platense como delantero oficial. Sí, ya okay. Lo había adelantado, okay. ¿Verdad? Ok, mira, el problema de Honduras, el problema hoy de Honduras, desde mi análisis y mi opinión, es problema de entrenadores. Hoy ya no tenés a Chelato, ya no tenés a Primitivo, ya no tenés a Edwin Pavón. Naún Espinosa no quiere dirigir porque le da pena que lo puteen en los estadios. Lo bueno técnico en Honduras ya no están. Hoy tenés a Vargas, pues a Paja, de Cacá, que ya todo lo que Vargas ha mandado vienen para atrás. Hoy tenés Mira, Vargas ha sido consciente de lo que ha salido. Cuando Chirino dijo, le hace falta, va a venir de regreso. Calix, este muchacho dijo, para mí que no se vaya porque le hace falta. Trató de convencer a Kevin Álvarez. Cuando salió de Olimpia, Kevin Álvarez trató de convencerlo que jugara para Maratón. No los corrigió, Manuel. No quiso. Manuel, no los corrigió. No quisieron los jugadores. No quisieron los jugadores. Ahora, predomina ahora. ¿Quién te asesoró para salir a vos? ¿Quién me salió? ¿Cómo así? ¿Quién te asesoró para salir al extranjero? ¿Para salir al extranjero? No. Entrenador, como vos decís que los entrenadores son los que... No, los entrenadores... Mira, cuando vos caes a mano de buenos técnicos, sí, te haces mejor jugador. ¿Quién saliste? Yo no salí al extranjero porque la universidad a mí no me vendió. ¿Y en China no? Mira, te voy a contar, mira, a ver. A mí me quiso el Flamengo. No. Espérate, mira. Porque vos lo vas a decir cosas verdaderas. Espérate, Denis. No, es que ya le tocaste el ego. Ya le tocaste el ego. De una manera sarcástica. Dale. Espérate. Yo tuve ofertas reales. Te cuento que tenemos un minuto. De contrato. No hay tiempo para escuchar la historia de Limber. Y de dólares. Me gustaría escuchar más la historia de Limber, pero la verdad es que no hay tiempo. Espérate. Déjenlo hablar, hombre. No, es que ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Hay tiempo, claro que sí. Hay que traer el currículum. Del gremio de Porto Alegre. Si Nazar es el doctor que está ahí, que dirige el Se lo peleó Real Madrid y el Barcelona, pues. Si Nazar no me quiso vender... Ese fue el problema de él. Pero ¿cuál era la intención sos de Nazar? Atrevido, espérate. Mario. Sos atrevido. Espérate, ¿sabes cuál era la intención? Espérate, para que salgamos de todo esto. O sea, ¿vos crees que la universidad, el gremio no podía pagar? Fueron pendejos. Esa es la palabra que tengo que decir en la universidad. No te apreciaron el talento. Fueron más de los directivos. Era un diamante en bruto. Estuvieras en las letras doradas. Buenas noches. Ahí nomás a seguir. Porque yo había hecho un torneo. Seguimos explicando en el pasillo, Limber, hay historia. Despidamos uno por uno. Buenas noches. Seguimos explicando en el camino. Buenas noches. Porque yo había tenido un buen torneo. Escuchen la locura. No me vengan con...